hola, muy buenos días. Bienvenidos a Cuerpo Vital. Qué rico que nos acompañen todos los martes y jueves de 11 a 12 del mediodía por aquí por el Canal 14, que es Televisión para Todos. Primer programa de 2017 de este Cuerpo Vital. Qué alegría volver a estar con ustedes, que ustedes estén con nosotros a través, digamos, de esta señal de Claro, de Une o de Mcali, a través de la señal de televisión, o que también estén con nosotros a través de nuestra página web www.canal14.com.co. Les pedimos por favor que durante todo el 2017 nos sigan acompañando. Recuerden que nuestro programa va todos los martes y jueves de 11 a 12 del mediodía en vivo y en directo, para que ustedes puedan participar a través de nuestra línea telefónica 664-9880. Hoy, martes 17 de enero, qué alegría estar con ustedes de verdad. Nuevamente, muy ansiosa, estaba por empezar de nuevo los programas, y les traigo hoy un programazo. Una excelente invitada, así que si ustedes de verdad tienen inquietudes, quieren participar, pues a través de nuestra línea telefónica lo pueden hacer, 664-9880. Hoy vamos a hablar cómo tener un 2017 exitoso, y yo aquí le pongo la palabra, y feliz. Está con nosotros la doctora Paula Giraldo, ella es médica y cirujana, es máster en PNL y coach en hipnosis clínica y terapéutica. Doctora Paula Giraldo, pues de verdad que es un placer tenerla aquí en nuestro programa, además porque me encanta arrancar este año con usted y con este tema. Bienvenida. No, muchas gracias, Liliana, la oportunidad es mía, y pues gracias por esta oportunidad para todos. Espero que lo que hoy vamos a hablar de verdad llegue a sus corazones, y si hiciéramos un resumen, Lili, me dijeras, bueno, ¿cómo hacerlo? Yo te diría en una sola palabra, lo que vamos a hoy aprender es cómo realmente materializar el amor en nosotros y que se vuelva también abundancia afuera, en lo exterior. Me gusta eso, materializar el amor. Y además les vamos a tener invitaciones para ustedes, para charla y también para un seminario, para que ustedes, si desean realizarlo, pues obtengan la información, ya más adelante se los voy a dar. Pero entonces, doctora, digamos, para empezar nuestro programa, le podemos decir a nuestros televidentes, ¿sí es posible tener este nuevo año, este 2017, éxito, felicidad, paz, abundancia, como lo dijo ahora? Sí, totalmente, y lo más bonito es que solo depende de cada uno, o sea, depende de cada persona. Desafortunadamente o afortunadamente, por aprendizaje, la gente cree que depende de lo de afuera. Uh-huh. Y lo que vamos a entender es que si tú te sabes reprogramar o sabes conocerte, lo primero es que recuerdes quién eres y que te conozcas qué instrumentos tienes, como es la mente o como es un cuerpo maravilloso que hoy te acompaña, y saber cómo reprogramarlo y cómo dirigirlo, puedes co-crear el 2017 que tú mismo diseñes. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¿Sí es bueno, doctora, digamos, ponerse metas? Digamos, ahí hay una cosa muy bonita. Lo primero es en la base más grande, y es recordar que tenemos como unos componentes en este juego de la vida. Entonces, una cosa es el ser, quién soy, o sea, el soy. Otra cosa es el hacer y otra cosa es el tener. Cuando tú me dices metas, digamos que claro que hay que darle dirección a la mente. O sea, yo no te puedo decir que no hay que darle dirección a la mente, porque si no, la mente no sabe para dónde va. Pero lo que hay que tener inicialmente es propósitos, ¿sí? Empezar desde arriba, desde cuál es mi propósito. Y en mi propósito, ahí sí, que es del ser, ¿cómo lo voy a hacer para poder tener? Entonces, puedes partir también de la meta, que podría ser decir, el objetivo que tengo es tener. Pero si te saltas el paso de ser, no vas a poder tener eso. Entonces, vamos a explicarles hoy que lo primero es recordar que para tener algo que tú quieras, tienes que ser lo que necesitas ser para tenerlo. Uh-huh. Y para, digamos, para ese ser, pues digamos que todos somos, pero para ese ser, ¿qué se requiere? O sea, ¿qué se necesita? ¿Una habilidad especial? ¿Hay que estudiar? ¿Hay que buscar ayuda? Es simplemente empezar a comprender y entrar en ti. O sea, sí hay técnicas, digamos, programación neurolingüística es una de las escuelas que más te sirve para entrar dentro de ti mismo y como conocerte, como entender que no eres el cuerpo, que no eres la mente, pero que sí tienes un instrumento, y en el que es la mente, y que en el momento que tú sabes cómo operas la mente, cómo funciona y cómo opera a través de tu cerebro y de toda tu fisiología, sí puedes empezar a programarlo con opciones mucho más efectivas y más en sintonía con tu verdadero soy. Entonces, cuando me dices cómo ser, yo te diría que un tip para los televidentes es empiecen a preguntarse quién soy y empecemos a comprender quién no somos. Entonces, ¿cómo saber quién soy, quién no soy? ¿Cierto? Es la pregunta que muchos no saben y no tienen sentido a la vida, o no saben ni siquiera qué meta tienen o qué proyecto van a tener, porque es que no se lo pueden ni siquiera
no pueden ni siquiera imaginárselo porque todavía no saben que son algo maravilloso, que son abundancia, que son energía, que son un ser de luz, llámalo espíritu, alma, y que eso ya trae la fuerza para co-crear en este mundo lo que tú decidas, pero que tienes una cosa que es muy bonita, que es la mente, que tiene muchos programas que no son efectivos y que entonces yo los puedo cambiar. El verdadero soy puede transformar ese campo mental y así permitir que llegues a eso que tú tanto anhelas de corazón. Doctora, pero cuando nos, digamos, nos hacemos esa pregunta, ¿quién soy? Muchas veces la respuesta es algo externo, ¿no? Soy la abogada, la médica, la presentadora, la economista, y esa no es la realidad. Qué buena pregunta, Liliana. Esos son roles, o sea, es decir, digamos que nos identificamos, la identificación falsa con lo que no somos es lo que no nos deja ser felices, ¿sí? Entonces no nos deja ser felices porque estamos atrapados en un programa mental que no es. Entonces, ni soy el nombre, o sea, yo soy Paula Giraldo, ese es tu nombre. Mi profesión médica, pero es un rol. O instructora, o capacitadora, coach, eso es un rol. O presentadora como tú es un rol. Mamá, eso es un estado, muy bonito también es un rol. Esposa, o novia, o lo que quiera son roles. Que son muy importantes, saber cómo vivirlos y dar lo mejor de sí, pero somos más que eso. Somos mucho más que eso. Cuando comprendes que no eres eso el día que te pase algo de pronto en tu trabajo o que te pase algo que entonces yo soy médica y entonces un día por alguna razón terminas tu trabajo, te terminan el trabajo, sigues siendo feliz porque comprendes que no eres eso, no eres ese rol. ¿Sí? No eres el rol, pero que es importante ejecutar un rol aquí. Si sabes que eres mucho más que el rol, sabes que todo lo que hagas y que todo lo que tú impregnes y todo lo que decidas va a estar impregnado de esa energía de amor y que en todo puedes ser feliz. O sea, que nada te hace feliz, un rol no te hace feliz. Por eso la gente, por ejemplo, que lo deja una pareja, si crees que yo soy novia, yo soy esposa, apenas lo deja, sufre. Porque sin darse cuenta, su inconsciente, su mente inconsciente, lo atrapó en un programa creyendo que eres eso. Y pues es que dejar de ser no es tan chévere. Entonces, cuando comprendes, bueno, yo no soy eso y no necesito eso tampoco para ser feliz. Ya lo soy. Somos felices, somos amor, somos una esencia divina y perfecta. Entonces, sí hay técnicas, es para permitir, yo diría que más que uno programar, como lo dice programación neurolingüística, es desprogramar lo que no nos impide ser lo que somos. Claro, doctora, porque entonces yo la escucho y digamos uno entiende que uno es abundancia, como lo ha dicho, uno es felicidad, uno es tranquilidad, pero esta parte que está aquí, esta mente que es la que le permite a uno, digamos, reaccionar o hacer, o dejar de hacer, es la que tiene como esos bloqueos, la que no le permite que uno reconozca ese verdadero soy. Claro, y cuando tú llamas, por ejemplo, éxito y felicidad, por ejemplo, para contestarte y ponértelo en ese contexto, cómo programarnos en el 2017 de felicidad y éxito, es que tenemos que comprender que ya tenemos programas, que el inconsciente, la mente, viene, digamos, como un CD virgen, pero desde inútero, todo lo que hayas visto, escuchado, sentido, sencillamente te programa. Son programas, son los programas más fuertes, son inútero. Los programas que le siguen son como los de la infancia de 0 a 7 años. Entonces, y esos no eres consciente, o sea, no te das cuenta, no es lógico ni racional. Y como adulto, ya has grabado pues todo, con la música, con la televisión, con las cosas, has grabado tantas cosas que cuando ya quieres, como que anhelas algo, un proyecto, algo, y dices, ¿qué pasa? Que no funciona. Si es por todas esas creencias limitantes, podremos llamarlas así, como programas limitantes, que no son la verdad universal. Cuando tú te conectas a la verdad universal, todo es libre y todo te funciona. Entonces, la invitación es a que si nos empecemos a cuestionar es, si no estoy teniendo resultados, es porque debo tener programas que no son efectivos. Y en eso pues me he basado hace 16 años, vengo trabajando con eso y en mi profesión ayudando incluso mucho en la parte de tanto, no solo economía y los proyectos económicos, no solamente los proyectos de relaciones o los proyectos laborales, sino también de salud. Claro. Y de todos los temas que nos compete al ser humano. Usted lo ha dicho ahora, doctora, digamos entonces uno, en vez de programarse, este desprograma de esas limitaciones. Sí. Pero ¿solo puede uno o siempre debe buscar ayuda? ¿O cuándo se da cuenta uno de que debe buscar ayuda? Puedes iniciar hoy. Las respuestas siempre están dentro de tu corazón. Como te digo, ya lo somos. Lo que pasa es que sí, obviamente, si tienes un programa de que ya te crees todo y eres sabelotodo, que eso viene del ego, o sea, solo lo que yo creo es,
pues no te vas a permitir. Entonces tú puedes en tu casa empezar a darte cuenta qué resultados tengo en todo esto. Si no estoy teniendo los resultados 100% de amor, de satisfacción y no me siento feliz, entonces ahí me doy cuenta que hay un programa. A veces, con algunos tips los puedes hacer tú, pero a veces son programas muy profundos en el inconsciente que si ya necesitas ir donde alguien a que te ayude a verlos y a levantarlos y a hacer cambio. Nosotros llamamos, por ejemplo, técnicas como colapsos de ancla, se llama así, o sea, cambia un programa por otro, un neurocircuito nuevo. Entonces sí, seminarios, talleres, los libros, pero lo que pasa es que los libros muchas veces la gente no los practica, o sea, o no es la experiencia. El libro es muy bueno y háganlo, y el que hace el ejercicio de pronto te puedo decir que se puede programar y hacerlo, pero muchas veces el libro lo tendrás que leer y leer y leer y leer y leer y la experiencia es más rápida, o sea, un seminario, un taller, una charla, una terapia es mucho más rápida que solo leer un libro. Claro, que yo ya más adelante les voy a dar, digamos, también alguna información sobre una charla que va a haber muy pronto en nuestra ciudad y sobre un seminario que también se va a realizar en nuestra ciudad, un poco sobre todo el tema que estamos hablando del día de hoy. Usted lo dijo ahora justo, doctora, el día es hoy, se puede hacer hoy. Digamos justo que estamos hablando de cómo tener o cómo planear un 2017 exitoso, con felicidad, con paz, con tranquilidad. Eso, esa decisión se toma es hoy, esa decisión no, ya estamos en martes, esperemos mejor al lunes. No, hoy empieza con una cosa básica y es, mira, si la mente se programó a través de lo que viste, escuchaste, sentiste y a través de lo que hoy en día piensas, ¿sí me entiendes? Entonces empecemos con una cosa sencilla, la forma de pensar. Entonces tus programaciones han generado la forma de pensar, todo el mundo cree que lo que está pensando hoy es la verdad, porque son sus creencias, pero realmente no estás pensando a veces ni nada nuevo, ni estás conectado realmente como más allá de tus programas, sino con la intuición y con toda la sabiduría que hay. Entonces empieza dirigiendo tus pensamientos, empieza a mirar qué calidad de pensamientos tienes. Si tú estás mandando pensamientos, perdónenme la palabra, como de miércoles, o sea, negros, sucios, o llámelo como quiera, digamos al universo, porque los pensamientos son energía, pues ¿cómo estás pretendiendo tener resultados de oro? ¿Sí? Si empezamos a purificar y a dirigir nuestra mente con pensamientos mucho más de sabiduría, mucho más amorosos, ese oro que lances pues va a ser más fácil que concretes un 2017 de lo que llamas éxito, teniendo en cuenta que éxito abarca para mí no solamente una parte económica como mucha gente lo ve, sino que el éxito es un equilibrio en todas tus áreas de la vida. Y implica que internamente ganes paz, felicidad y te sientas que empieces a amarte lo suficiente para amar a los demás también. Qué bueno todo eso que nos dijo. Vamos a seguir hablando de ello en nuestro programa. Digamos, cómo tener este 2017 exitoso, pero con felicidad, con paz, con abundancia. Ese es nuestro tema del día de hoy en Cuerpo Vital. Debo hacer pausa para comerciales y ya retornamos. Calima Centro Comercial, Armenia, Bogotá, Cali. Calima Centro Comercial, definitivamente. Calima Centro Comercial, Calima. Viajes a la memoria, la huella de una nación. Todos los sábados y domingos, por el Canal 14, Televisión para Todos. Lo mejor de la opinión juvenil la encuentras todos los jueves a las 4 de la tarde en El Clavo TV. Cultura, emprendimiento y reflexión siempre en tu mismo lenguaje. Recuerda, jueves 4 de la tarde por Canal 14, Televisión para Todos. Patojito, productos con toda una tradición en limpieza, ropa blanca, ropa y prendas de color, cocinas, vajillas, pisos, baños. Familia Patojito, productos de alta calidad a un bajo costo.
En Uribia, Guajira, no somos uno ni dos. Somos más de 2.200 niños y más de 1.700 familias quienes ahora tenemos una nueva oportunidad de vida. Gracias a la Alianza Pequeñín UNICEF en contra de la desnutrición infantil del país. ¡Gracias! Cuando compras Pequeñín, ayudas a más niños que lo necesitan. ¡Hagámoslo juntos! Más tecnología seguirá acercándolos al mundo tecnológico y científico. Innovación móvil, los últimos gadgets del mercado y los diferentes avances científicos y tecnológicos, usted los podrá conocer aquí en Más Tecnología por el canal 14, Televisión para Todos. En el corazón del Valle, palpita una empresa comprometida con el progreso y bienestar de la región. La 14 es responsabilidad y vocación de servicio, es fidelidad con sus proveedores. Es calidad en sus productos, es compromiso con su gente. En cada compra va impreso nuestro sentimiento y nuestro deseo de brindar cada vez una mejor atención. La 14. Siempre te da más. Continuamos en vivo y en directo hoy en Cuerpo Vital hablando de cómo tener un 2017 exitoso, entendiendo la palabra exitoso o de éxito que tenga o que cumpla, digamos, muchos aspectos en la vida. Claro, lo económico está ahí y es bien importante, pero también la tranquilidad, la paz, la felicidad. Hoy conversando con la doctora Paula Giraldo, ella es médica y cirujana, es máster en PNL, coach en hipnosis clínica y terapéutica. Ustedes en pantalla van a estar viendo los teléfonos y la página web por si desean adquirir más información, www.pmtgerenciarte.com, y los celulares por si desean contactarla, 320-695-0342 y 320-695-0053. Porque quiero hablar de algo bien especial y es justamente que no quiero que se me vaya, digamos, el tiempo sin contar a nuestros televidentes que ustedes tienen justamente muy pronto, el 25 de enero exactamente, una charla donde vean las preguntas que la doctora hace para, digamos, animarlos a la charla. Te invito a vivir una charla para que empieces el 2017 con información de éxito. ¿Eres feliz? ¿Te consideras abundante? ¿Sientes el 2017 un año próspero y abundante para ti? Imagínate cómo sería tu vida si aprendes información que te permita programar este año de manera extraordinaria. Pues entonces está la invitación para que puedan asistir a esa charla que va a ser el 25 de enero, ¿no? Doctora, ¿qué horarios tiene? Es de 7 a 9 y media de la noche. Cordialmente invitados. Si desean adquirir información, ustedes ahí en pantalla tienen los teléfonos, claro, para que pues puedan preguntar, quienes pueden asistir, pero digamos es para cualquier persona. Sí, es dirigido a la persona que de verdad se comprometa con su felicidad. O sea, es decir, ya el hecho de ir es un buen indicio de que tú estás en el camino de encontrarte a ti y va dirigido para mayores de 15, 14 años. Uh-huh. Ahí entonces en los teléfonos adquieren información adicional sobre esta charla y más adelante más información sobre un seminario maravilloso que va a tener también la doctora Paula Giraldo. Doctora, digamos, cuando uno está empezando un año, pues obviamente, digamos, tiende a ponerse como esos propósitos, uh-huh, esas metas, pero también empieza como a hacer balance, a decir, bueno, el año pasado sí, esto no hice, y entonces empieza como a veces a recriminarse o a sentir culpas por lo que no se hizo. Bueno, es importante que lo primero que hagas como eso, es como fijarte, como bueno, ¿cuál es mi propósito, no? Interno, si lo miramos como en esos tres componentes para que te quede fácil en el ser, en el hacer y en el tener, uh-huh, ¿cierto? Entonces podría ser que te hagas retrospectivamente algo donde digas también lo mismo, ¿quién estuve siendo en el 2016 con mis resultados? ¿Qué estuve, qué hice? Y qué tengo de resultado, digámoslo así. ¿Qué obtuve? Sin embargo, yo les invitaría a que cambien
como la sintonía de no culpa, látigo, sino porque eso es como quedarnos en un programa mental que incluso es un programa colectivo del inconsciente colectivo que es el víctima, ¿no? Sino para que lo mires desde una oportunidad de mejora, o sea, es bueno, que lo mires es listo, yo me propuse esto y conseguí esto, y si de verdad sigue siendo un anhelo de tu corazón, ser eso que pusiste, hacer eso que pusiste o tener esto que necesitas, que crees que necesitas, pregúntate más bien a partir de hoy es, ¿y ahora qué estoy dispuesto a hacer? Primero hacer, luego a hacer para lograrlo, ¿sí me entiendes? Para que este año realmente puedas concretar esos anhelos de tu corazón. Y cuando hablo anhelos de tu corazón, ten en cuenta, cuando me preguntan, ¿todo, Paula? ¿Todo se puede conseguir? Mira, si de verdad te conectas con la información o con la energía de eso que tú necesitas, lo logras. Sin embargo, ustedes se van a dar cuenta que hay cosas que no necesariamente les llega ni en el tiempo que usted diga, ni como usted diga, ni donde usted diga, porque ahí sería del ego. O sea, pero sí siempre cuando tienes un anhelo de corazón y sabes trabajarlo muy bien en el soy, haces las acciones que necesitas sin apego al resultado, siendo lo que somos, felices, paz, y además de todo está en sintonía con una intención verdadera y la incrustaste, como decimos, un poquito de cuántica, la incrustas en el universo, se jala y se logra, pero no necesariamente es en el tiempo tuyo. Las acciones sí son en el tiempo que tú determines. Uh-huh. Y eso es una diferencia muy grande para que no te recrimines, sobre todo por esa palabra, porque la idea no es entrar en esos programas. Los programas de culpa y recriminación es lo que más nos limitan para seguir avanzando. Ahora, doctora, y que no quiero que se me vaya, digamos, se nos quede como ahí en el aire algo bien especial que dijo en el bloque anterior, y es sobre la energía. Definitivamente somos energía y estamos conectados. Sí, es una forma de decirlo, sin embargo, científicamente, por eso lo digo como para todas las creencias que tengan todo el mundo y respetarlas, pero científicamente ya está comprobado que todo es energía. O sea, una célula, o sea, nosotros tenemos un cuerpo, todo es energía, hasta la célula tú la puedes, o sea, tú miras el cuerpo está compuesto de ¿qué? De órganos, los órganos de tejido, los tejidos de moléculas, las moléculas de células y las células de una cosa que se llama ATP. Y ya hoy en día, de hecho, tenemos avances científicos donde hasta te miran campos energéticos y donde tenemos aparatos que miran la energía, y esto es energía, solo que todo tiene, como decíamos, yo creo que todos en el colegio estudiaron y decían, la energía nunca se destruye, solo se transforma. Se transforma en algo. Claro, sí, esto es una materia más sólida, o un cuerpo, o sea, de lo que sea. Entonces, como todo tiene energía, precisamente por eso una intención de un pensamiento lo puede co-crear, lo materializa. Claro, pensamiento consistente, dirigido, voluntario. Una de las preguntas que me surgen más en los diplomados o que me surgen en los talleres o cuando estamos hablando de este tema es, ¿y por qué será tan fácil materializar lo que no queremos? Es cierto. Y cuando uno dice, pero lo que anhelo, ¿por qué? Mira, es que hay una suma. Entonces, miremos nuestro alrededor, nuestra gente, con las personas que nos relacionamos, ¿qué calidad de pensamientos tienen? Entonces, como todo es energía, si todos los que están acá se quejan, pensamientos negativos, excusas, dudas, bueno, gritos, agresividad, pensamientos de ese tipo, tienen un tipo de energía. En cambio, si tú tienes una energía, un pensamiento que es de otro tipo, que digamos que es de optimismo y esto, si estás alrededor de esta energía que ya sumó, todo se suma, entonces las energías se atraen y se suman. Y entonces esta energía del todo lo que hay alrededor de negativo hace que tengas que tener mucha más fuerza para mandar ese que sí es mucho más positivo. Por eso una de las recomendaciones es únete a gente que también te sume, ¿no? O sea, habla y empieza a hablarle, y si no tú también ayudar a que la gente cambie, ¿sí? Porque por eso es que entonces el pensamiento negativo toma más fuerza, ¿no? Porque entonces está más fácil que toda la energía que hay alrededor esté más negativa y sube mucho más rápido, como por decirlo, ¿no? Es una metáfora, ¿no? Pero es como para que me entiendas. Claro, me gusta mucho, digamos, esa forma de explicar, porque es así como gráficamente, como lo voy entendiendo, exacto. Como que sube al universo, por así decirlo. Y lo que jala eso que tú mandaste es que tengas muy claro tu propósito, tu intención. Entonces, por lo que te digo, si tu intención va del miedo, o sea, aquí
Si tu intención fue y el proyecto que lanzaste fue, uy, no, qué miedo a la escasez económica, yo tengo que hacer esto por miedo, pues lo que vas a materializar es eso. Va a bajar eso, lo que tenías miedo. Claro. Si tu intención parte del amor, que todavía nos falta mucho conocer qué es amor en serio, no es un sentimiento, es mucho más, es algo mucho más neutro, más hermoso, pero filtras que es de amor, de verdad lo que bajas es de amor. Entonces, por eso tienes que preguntarte, por ejemplo, de esta meta, ¿para qué la quiero? Yo creo que ese es lo más importante, lo que te va a jalar, ¿para qué? Eso, digamos, ahí uno se empieza a hacer esas preguntas. Claro. Para empezar a planear, digamos. Sí, porque tú puedes querer, por ejemplo, una cosa sencilla como un carro. Bien, es válido también que pienses, o sea, en ningún momento te estamos diciendo que solo pienses en el soy. Uh-huh. Todo es un equilibrio, ¿cierto? Si ya eres, haces y tienes derecho a tener y nos merecemos las cosas materiales. Pero si quieres un carro y el para qué, por ejemplo, no está en sintonía con el soy, sino por ego, como por demostrar al otro que yo pude, pues... Digamos que, bueno, puede que te lo den, pero va a venir con aprendizajes bien interesantes, no tan chévere, no, puede que lo económico te dé. O sea, tú puedes materializar lo económico y te dedicas solo a lo del dinero, y es válido. Pero la abundancia es más que dinero, uh-huh. Es tener paz y felicidad. Y materializaste eso, pero no tienes paz y felicidad. Y es como la gente me dice, es que tengo un vacío, claro. Yo ya conseguí lo que quería, pero me siento vacío. Claro. Entonces, la idea no es solo que consigas eso material o que consigas eso emocional, sino que consigas también lo espiritual, que sea todo dirigido. Uh-huh. A mí me gusta mucho, digamos, doctora, dar ejemplos, ¿no? Y claro, entonces, tenemos un ejemplo. Digamos en este momento un ejemplo, ahorita lo hacemos con algo material, pero digámoslo con algo, el propósito de este año, digamos, es ser menos malgeniado, por ejemplo. Tengo ese propósito para este año, ser menos malgeniado. ¿Cómo debo empezar? Bueno, lo primero es comprender que la mente inconsciente le debes hablar lo que sí. Entonces, cuando dices mal geniado es lo que no quiero. Ya. Y entonces, bacanísimo. Entonces, tú dices, bueno, mal geniado es lo que no quiero. Entonces, ¿qué es lo que sí quiero? Entonces, no, lo que quiero es tener un ánimo, una actitud de pronto de buen genio, como tú la llamas. Uh-huh. Entonces, ahí. Entonces, lo primero la volteas. Dices lo que sí. Porque todos empiezan muy bien. Qué bueno que me lo pusiste así, porque es que en serio todos empiezan diciendo lo que no quieren. Es cierto. Entonces, bueno, la primera es poner lo que sí quiero. Cuando ya lo tienes, bueno, empiezas a recordar que eso es una grabación, que es un programa, que lo que tenías antes es un programa. No eres eso. No eres mal genio. O sea, sí, te comportabas de manera de mal genio, entonces como ya sé que no soy esa grabación, es una grabación, me voy a proponer cambiarlo. Si yo te dijera básicamente, una herramienta básica, empieza a pensar cómo pensaría una persona que es de buen genio. O sea, si lo miro, ¿quién necesito ser? Pues una persona feliz, listo. Pero ¿cómo piensa una persona de buen genio? Listo. ¿Cómo actúa una persona de buen genio? Entonces, ¿cómo mantiene su cara? Empiecen. Ah, Paula, pero es que no lo siento. No, no lo va a sentir. Yo siempre digo así a mis alumnos, no lo va a sentir inicialmente porque todo lo que has pensado genera lo que sientes. Inicialmente vas a sentir más el programa anterior. Entonces tú empiezas a pensarlo y a imaginártelo y a actuar como si ya lo fueras. En la fisiología, entonces sonríe. Y todos los días esa intención, pero tiene que ser consistente, voluntario, mucho tiempo hasta que le des la gasolina suficiente. Y eso hace que la visualización, hablemos más bien una palabra más fácil para ustedes, la imaginación, uh-huh. Porque la imaginación es una herramienta que nos dieron, que nos la dio Dios, que nos la dio el universo, como tú lo llames. Dios nos dio la herramienta más poderosa que hay, ¿sí? O sea, todas están dentro de nosotros, pero hay una que es la imaginación, con eso co-creamos. Entonces, si tú empiezas a imaginarte y a verlo muchas veces, consistentemente, muchas veces, mucho, le das más alimento a este programa y no al otro, llega un día en que ya este no lo vuelves a hacer. Uh-huh. Y así es como co-creas, tienes que imaginar como si ya lo tuvieras. Y así es mucha cosa, digamos, así es para cualquier cosa que queramos. Sí. Pero doctora, voy a hacer pausa para comerciales, pero obviamente sí quiero que hablemos y pongamos también ejemplo de algo material, porque también quiero hablar de los tiempos que nos dijo ahora, o sea, el tiempo... ¿Quién se lo pone? ¿Cuándo lo pone? Uno hay que poner, sí, hay que tenerlo claro. Hago pausa y regresamos. Cali.
Calima, Centro Comercial, Armenia, Bogotá, Cali. Calima, Centro Comercial, definitivamente. Calima, Centro Comercial, Calima. Las noticias más importantes de nuestro medio ambiente. Todo lo relacionado con el cuidado de los recursos naturales y las personas que se preocupan por nuestro ecosistema. Tienen un espacio en este programa. El Medio Ambiente Mundial. Los lunes por el Canal 14. Televisión para todos. Más tecnología seguirá acercándolos al mundo tecnológico y científico. Innovación móvil, los últimos gadgets del mercado y los diferentes avances científicos y tecnológicos, usted los podrá conocer aquí en Más Tecnología por el Canal 14, Televisión para Todos. Los lunes, 20% de descuento en frutas y verduras en la 14 de Sameco. La 14 siempre te da más. Patojito, productos con toda una tradición en limpieza. Ropa blanca, ropa y prendas de color. Cocinas, vajillas, pisos, baños. Familia Patojito, productos de alta calidad a un bajo costo. En el corazón del Valle, palpita una empresa comprometida con el progreso y bienestar de la región. La 14 es responsabilidad y vocación de servicio. Es fidelidad con sus proveedores. Es calidad en sus productos. Es compromiso con su gente. En cada compra va impreso nuestro sentimiento y nuestro deseo de brindar cada vez una mejor atención. La 14 siempre te da más. Bueno, que continúen con nosotros hoy en Cuerpo Vital, hablando con la doctora Paula Giraldo, médica y cirujana, máster en PNL, coach, hipnosis clínica y terapéutica. Hoy, digamos, dándole tips o consejos para tener un 2017 exitoso, con felicidad, con paz, con abundancia. Y digamos, nos están dando y nos están regalando, la doctora Paula nos está regalando excelentes consejos para, digamos, materializar lo que queramos, digamos, desde una emoción que queramos tener. Ya nos está diciendo, lo primero es pensarla en positivo. ¿Qué queremos tener? No lo que no queremos o no queremos seguir teniendo, no, sino qué queremos tener. Y, por supuesto, la forma de hacerlo. Y es bien importante, y doctora, conversábamos ahora justo en la pausa, que muchas personas sí tienen, digamos, la costumbre de visualizar o imaginarse en algo que quieren o algo como quieren ser, pero no lo logran. Sí, ahí es importante, eso es muy, muy frecuente que me digan, y de pronto ahí tienes que tener en cuenta que precisamente por eso está la mente inconsciente, o sea, estás imaginando, pero hay unos programas muy incrustados, por eso se llama subconsciente o inconsciente, que no te das cuenta. Y ahí sí es donde debes pedir de pronto que de alguna manera otro tipo de herramientas, ya tenemos que entrar un poquito más profundo y hacer otras técnicas o otras sanaciones más allá, que hasta a veces son intergeneracionales, con decirte eso. Son intergeneracionales o son simplemente programas que quedaron de infancia, órdenes que se nos dieron inconscientes desde niños y no te diste cuenta. Por ejemplo, a veces, te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Digamos, alguien me dice, mira, es que mi objetivo es ser próspera, abundante, y entre toda la prosperidad, salud, relaciones, todo está lo económico. Pero de niño tiene una creencia, se instaló porque la mamá siempre le hacía lavarse las manos cuando cogía dinero. Entonces el dinero es sucio, o sea, inconscientemente es una neuroasociación, haces neuroasociaciones y no te das cuenta, y cuando ya adulto recibes dinero, tú dices, ¿qué me pasa? O sea, ¿qué me pasa que me lo gasto? ¿Qué me pasa que no me rinde? ¿Qué me pasa que no lo puedo administrar? O sea, así hay un mundo, en la salud son infinitas, o sea, yo, que además ayudo mucho en la salud, encuentros que son muchas neuroasociaciones desde infancia. Entonces, eso sí, tener en cuenta que la imaginación te va a llevar
cuando tú lo incrustes, pero que sí hay que hacer una sanación de tu verdadero ser y limpieza mental, digámoslo así. Claro. Para poder ser. Para poder ser. Doctora, también quiero, digamos, dar el ejemplo con algo material, porque además tiene algo que nos ayuda muchísimo y es la forma en que uno debe, digamos, poner esa meta. Entonces, vamos a poner que queremos un carro. Queremos un carro. Ok. Uno debe poner, la claridad, ser bien específico en lo que quiere. Bueno, sí, pero te voy a dar como lo que en 16 años de experiencia he como verificado, ¿no? Es como información de que he estudiado, pero además verificado. Es, ok, cuando tú pones algo material, tú tienes que ser específico en las acciones que tú te comprometes a realizar para conseguir eso. Entonces, yo el enunciado inicial, la mente se programa en presente. Entonces, uno no lo pone como a futuro voy a conseguir un carro. No, sino gracias que yo tengo un carro Audi modelo 2018, ¿sí? O modelo, bueno, pongámoslo más bien pasado, modelo 2017, porque estamos en el hoy, más bien. Pero ojo con lo que te voy a decir. O lo podrías dejar así, yo lo puedo poner tan específico como 2017 y tiene que ser de color rojo y todo eso. En técnicas que aprendí de programación neurolingüística te dicen que tiene que ser específico. Pero cuando empiezas a verificar en cómo funciona también las leyes, digamos, universales, por llamarlo de una manera, tú dices, yo hice todo, lo escribí, puse primer paso, el qué, el cómo. Entonces, el cómo es la acción que yo me comprometo, cuándo voy a hacer esas acciones. Y no lo conseguí. Entonces, empecé a comprender de que, listo, anhelas un Audi, anhélalo, ponlo, incluso pon una imagen en una cartelera, luego te digo de qué color, de pronto si alcanzamos les damos tipsitos. Sin embargo, le vas a poner el cuándo nunca, no tan específico el enunciado arriba, o sea, claro que es un Audi, sí, claro que es un Audi, y que modelo 2000 tanto para tal, 2016 para arriba, pero cuando tú vayas a poner el cuándo lo vas a conseguir, no pongas en diciembre del 2017, porque ahí te frustras, ¿sí? Ahí te frustras porque tú te debes poner es la acción, a lo que le vas a poner el tiempo es a la acción. La primera acción que debo hacer es, me pregunto, bueno, ¿dónde estoy hoy? O sea, ¿hoy qué necesito para llegar allá? Entonces, primero, ¿qué necesito ser? Es la primera pregunta que tienes que hacerte siempre. Entonces, ser disciplinado probablemente para ahorrar o ser una persona próspera, abundante, ser feliz y bueno, lo que tú consideres. Ahora, ¿qué necesito hacer? Entonces, cuando digo que necesito hacer, el primer paso podría ser averiguar cuánto cuesta un Audi. Y me voy y cuesta 150 millones o 200 millones. Entonces, me pregunto, listo, ¿cómo los voy a conseguir? Porque queremos el más caro. Es que entonces, se asustan, pero no, es que de pronto queremos el más caro. Te dije ese porque en serio que a veces pensamos muy en pequeño. O sea, yo no estoy diciendo que sueñes pequeño. Sueña grande, pero aterriza. No te quedes en el idealismo, sino que aterriza, listo. ¿Qué estoy yo dispuesto a hacer para conseguirme ese Audi? ¿Dónde estoy hoy? ¿Cuáles son, por ejemplo, mi presupuesto? O sea, ¿cuánto voy a ahorrar? Y más o menos, o sea, que tengas un poquito de aterrizaje, ¿sí me entiendes? Y listo, y te pones y le pones el cuándo a la acción. No algún día, hoy. Entonces, desde hoy voy a ahorrar mensualmente tanta plata. Voy a hacer tal cosa, ta, ta, ta. Y le pones toda tu intención y tu amor. Pero ahí viene el tip. ¿Para qué? ¿Para qué un Audi? Si el para qué de verdad realmente te suma, si ese para qué de verdad es de amor, de corazón, lo materializas más rápido. Si es de ego, puede que lo materialices, pero para aprendizajes dolorosos, digámoslo así. Entonces, tener un claro el para qué. No, ¿para qué necesitas hoy un Audi? ¿Lo necesitas realmente? Y si lo necesitas, bienvenido. Y si te le puedes dar el lujo, bienvenido. Entonces, si tienes el para qué y esas acciones, listo. No, no salió para el 2017, pero tú dices, para allá voy. Ahí voy. Y haces todo lo que tienes que hacer hasta que se cumpla. Entonces, no le pones el cuándo a la meta, sino que le pones el cuándo a las acciones. Exacto, el tiempo se le pones a las acciones, no a la meta como tal. Y dentro de esas acciones, doctora, también está cuidar, ¿no? Cuidar nuestros pensamientos, porque tiene que uno hacer también, trabajar. Como te digo ya, claro, lo te decía, lo primero es, primero, confías en que
lo que pasa es que ahí puse un audio, pero pongamos una cosa, alguna gente tiene una meta muy tenaz en lo económico y es, o es la normal y es, no, pues la plata para subsistir. Uh-huh. Yo no te estoy diciendo a todos los televidentes que de verdad tenemos que mirar cómo vamos a vivir, pero si tú tienes solamente esa meta de subsistir, ¿sí? Es que tienes un programa de escasez, no confías en quien te diseñó, en tu co-creador divino, no confías que los viáticos ya están pagados para ti. Ah, pero que no es sentarse aquí solamente a decir, Dios, mándeme lo que sea, no. Entonces lo que tienes que empezar a hacer es poner propósitos, o sea, ¿qué vas a más elevados? O sea, es no solo para subsistir, es que si yo tengo un propósito, además de que tengo unos hijos o tengo una familia, o que si tengo esto yo voy a montar algo, voy a dar, voy a ofrecer mi servicio en un trabajo, en esto. Entonces ahí la prosperidad viene mucho más. El universo, por decirte, pues en esas metas materiales tienes uh-huh. que tener en cuenta que el universo invierte en el que más va a dar. ¿Sí me entiendes? O sea, Dios invierte en el que está para dar. Entonces, ¿qué te pasa? Entonces, si por ejemplo el Audi, por eso te decía, si es de ego y es solo por una cosa de ego, pues ¿para qué? Uh-huh. O sea, ¿para qué? Y no estoy diciendo que un día no tengas un para qué. Vamos por un Audi, vamos por una casa, vamos por una empresa, vamos por esto. Pero entonces, que tu meta no sea tampoco tan pequeña. O sea, que confíes primero que tus viáticos están pagados si te dispones a hacer lo que viniste a hacer. Uh-huh. O sea, si te dispones a hacer amor, a hacer servicio, por ejemplo, en tu trabajo, a dar servicio en lo que hagas, en lo que vayas a hacer para que cuando pongas esas acciones, más allá del dinero, sino por añadidura te llega. Uh-huh. Y ahí, en la acción, te pones a, en ese momento, sí, bueno, ¿qué estoy dispuesto yo a dar? Pero ahí es donde se bloquea la mayoría de la gente. Y en lo de la subsistencia para el 2017, porque sé que mucha gente estará pensando en futuro, deja ir la mente a futuro, ¿y será que este año sí? Y para pagar el colegio, y para pagar las facturas. Mira, ocúpate más en preguntarte qué tengo que ser, hacer, de ser es programa, hacer para lograr, ¿sí me entiende? Pagar el colegio de mis hijos, irnos de viaje, tener propósitos de esto, o sea, ocúpate en la acción, no te quedes solamente pensando, o sea, sí es bueno imaginar, pero no te quedes allí. La imaginación es lo que hace como que se incrusta en el universo, como por decirlo de una manera. Uh-huh. Y la acción que tú hagas es como la llave que dice, venga que ya le vamos a, venga que usted ya va a recibir lo que co-creó, lo que Dios ya te dio absolutamente todo, te lo dio todo, ahora está para que tú lo recibas. Ahí está. La acción es lo que es como lo que va bajando, ¿no, doctora? La acción es la que abre sí, la puerta para que recibas lo que co-creaste. Uh-huh. Lo que co-creaste está acá. Uh-huh. Y lo que co-creaste es lo que hayas pensado, como tú decidas, lo que hayas imaginado, lo que te hayas dispuesto a servir, ¿sí? Lo que te hayas dispuesto a dar para. Y la acción ya coherente con voluntad es la que hace que ya te llegue ese tener. En salud es igual. En salud es igual, cuando tienes un síntoma, tú quieres tener un cuerpo sano y digamos que ya como médico, yo te puedo decir que tengo la formación como médico tradicional y como médico hoy en día con otros complementos, entonces es que yo tengo que tener ya curación. Espérate, esto es un mensaje, lo que te está pasando, para qué te está sucediendo y para qué quieres y qué quieres. Entonces lo primero, pensamiento, ¿qué quiero? Entonces anhelo sanación, bueno, listo. ¿Quién necesita ser? Y la sanación tiene que empezar en esos programas que te están impidiendo ser lo que necesitas ser. Ahora, ¿qué sí tengo que hacer? Que vienen los hábitos, que vienen hábitos más sanos, más saludables, comida, ejercicio, bueno, todo un equilibrio. Y ahora sí, digamos que entonces es como la semilla, es lo que tú te imaginas, la visualización, lo que pones el pensamiento, el objetivo, el tallo de un árbol, digamos que es la acción cuando ya empiezas a trabajarle muy consistente, coherente. Y llega un día que el fruto sale, que ese es el tener, pero todos queremos primero tener para poder ser. Claro. Y primero tienes que ser feliz para poder tener. Primero hay que ser, claro, la semilla tiene que ir primero, porque si no, fruto no aparece. Voy a hacer pausa para comerciales y hablamos justamente un poco de esos hábitos, doctora, pero que hay además hábitos no solo físicos, también hay hábitos mentales que nos hacen bastante daño. Ya regresamos. Calima
Centro Comercial, Armenia, Bogotá, Cali. Calima Centro Comercial, definitivamente. Calima Centro Comercial, Calima. Viajes a la memoria, la huella de una nación. Todos los sábados y domingos, por el Canal 14, Televisión para Todos. En Uribia, Guajira, no somos uno ni dos. Somos más de 2.200 niños y más de 1.700 familias quienes ahora tenemos una nueva oportunidad de vida. Gracias a la Alianza Pequeñín UNICEF en contra de la desnutrición infantil del país. ¡Gracias! Cuando compras Pequeñín, ayudas a más niños que lo necesitan. ¡Hagámoslo juntos! Lo mejor de la opinión juvenil la encuentras todos los jueves a las 4 de la tarde en El Clavo TV. Cultura, emprendimiento y reflexión siempre en tu mismo lenguaje. Recuerda, jueves 4 de la tarde por Canal 14, Televisión para Todos. Los jueves, 20% de descuento en frutas y verduras en la 14 de Alfaguara, Rapitienda, Palmira, Tuluá, Pereira, Manizales, Armenia y Bogotá. 20% de descuento en frutas y verduras. La 14 siempre te da más. Patojito, productos con toda una tradición en limpieza. Ropa blanca, ropa y prendas de color. Cocinas, vajillas, pisos, baños. Familia Patojito, productos de alta calidad a un bajo costo. Más tecnología seguirá acercándolos al mundo tecnológico y científico. Innovación móvil, los últimos gadgets del mercado y los diferentes avances científicos y tecnológicos, usted los podrá conocer aquí en Más Tecnología por el Canal 14, Televisión para Todos. Los días 7, 14, 21 y 28 de cada mes, 10% de descuento en medicamentos seleccionados. La 14 siempre te da más. Exitoso, con abundancia, con felicidad, con paz, con buenas emociones, con buenos pensamientos. Me encantó y me ha encantado mucho el tema del día de hoy. Digamos que me encantó además arrancar este año de programas, porque hoy es nuestro primer programa del año. Me gustó mucho arrancarlo con este tema para darle a ustedes estos consejos y por supuesto que tengan, que sean abundantes, que sean felices, que sean paz, porque eso es lo más importante. Ser, hacer y tener es como la forma. Pero el ser es lo más importante. Hoy conversando con la doctora Paula Giraldo, además que me gusta mucho porque ella es médica y cirujana, máster en PNL, coach en hipnosis clínica y terapéutica. Y dijimos algo bien especial, ¿no, doctora? Antes de irnos a la pausa, y son los hábitos, porque es que hay hábitos físicos, claro, sí, mala o buena alimentación, sedentarismo, bueno, o hacer ejercicio o no hacer ejercicio, no dormir bien, pero los hábitos mentales. Sí. Digamos, en aras de lo que estamos hablando de materializar un 2017 como feliz y éxito, revisa qué tanto te quejas, qué tanto en tu vida hay programas de excusas, de dilación, agresividad, de imponerle a los demás, de querer tener la razón, que son como del ego, que llamamos que el ego es como la identificación falsa, el gran oponente al amor, podríamos decir. Entonces, empezar a cambiar estos por unos programas diferentes. Pongan la intención hoy de empezar a valorar. En vez de quejarte, valora. Valorar es, uno dice, sí, sí, yo agradezco, yo digo gracias y no sé qué, pero no es solo decirlo, de verdad. Cuando tú sabes si valoras, solo si estás disfrutando lo que tienes. Y si no disfrutas hoy lo que tienes, ¿cómo vas a pretender de que te llegue más? ¿Sí? Entonces, y hablo en todo sentido, tu salud, la relación que tenga, la persona que tengas al lado, el trabajo que tengas. Los sentimientos. ¿No? Todo, sí. Entonces, esos hábitos mentales, digamos así, son de la cultura y son de un egregor
como de una cosa que llama el inconsciente colectivo, arquetipos lo llamamos nosotros, de víctima, de victimario, bueno, y hay otros tantos, pero cambiar eso a entrenarnos a valorar, o sea, miren bien todo eso que tienen. Y lo juntábamos con algo más que les decía yo, te decía ahorita en la pausa, y es también empezar a comprender o meterte como un programa inicialmente, es nada ni nadie te hace feliz, ¿sí? O sea, un proyecto no te hace feliz, tú te haces feliz en el camino, o sea, la idea es que seas feliz, y siendo feliz, entonces pones esa semilla, que es esa, como el anhelo que tú deseas, escribirlo, por ejemplo, puede ser que lo escribas. Además de todo, te pones ya después de visualizarlo, imaginarlo, me imagino como si ya lo tuviera, lo imaginas muchas veces todos los días, ojalá antes de acostarte y al despertarte, que son momentos cerebralmente chéveres por onda cerebral que te van a programar más, y de ahí haces la acción. Pero cuando haces la acción, que tengas un pensamiento optimista, positivo, valorando desde el valor que tiene lo que tienes hoy, ¿sí? Nunca solo sabiendo, y de ahí sí ya pasas a tener, y cuando tengas mucho, disfrútalo, o sea, lo que tienes hoy, disfrútalo, tienes lo necesario para ser feliz, o sea, nadie te dice que no anheles más cosas, pero tienes lo necesario para ser feliz. Cuando tú haces un chulo como matemáticas 1, puedes pasar a matemáticas 2, entonces empieza primero hoy a disfrutar lo que tienes, ese es lo principal. Y sí, por supuesto, a plantearse los objetivos o las metas, claro, o todo lo que desee, pero entonces disfrutar, ¿no? Disfrutar ese proceso. Valoren lo que tienen y hagan un, claro, inventario. La gente a veces no tiene inventario, ve más lo que no tiene que lo que tiene, ¿sí? Y te voy a dar un ejercicio sencillo, porque uno tiene que limpiar, les decía yo, el campo mental, pero aquí no alcanzo pues a enseñarte muchas técnicas ni esto, pero que lo puedes hacer algún día si asistes a alguno de los entrenamientos que hacemos, es, por ejemplo, quien lave trastos, sencillo. Coja y póngase a lavar los trastos y haga una neuroasociación y haga una intención ese día. Estoy lavando un carro, un trasto, lo que sea, me estoy limpiando la mente. Ponga la intención de que la energía de luz, de Dios, o como tú lo llames, de luz divina, de amor divino, te está limpiando. Mientras vas lavando los trastos, te vas imaginando que estás limpiando todos esos hábitos mentales que estábamos hablando. Pon una intención y todos los días te ocupas de cada día ser más valor, abundante, feliz. Entonces el feliz valora y hacer más eso. Entonces, ese es un tipcito para que puedas empezar a limpiar tu mente. Porque hay que limpiarla, claro. Doctora, la he escuchado, obviamente. Entonces, sí, uno sí debe escribir, debe tener, digamos, como lo que antes conocían y se ha conocido mucho como el mapa de sueños. No es que tengas, es una invitación, podría ser, o sea, es una de las técnicas tantas que hay para materializar. Entonces, escribir por lo menos te da una dirección y te ayuda a especificar, a poner un lenguaje más claro. En presente, o sea, yo te diría, lo escribes en presente como si ya lo tuvieras hoy, positivo, y lo escribes con claridad, o sea, que no quede ambivalente, o sea, que no quede, por ejemplo, a ver, te digo, yo puedo decir gracias, que yo estoy, ejemplos que le ha pasado a la gente que consigue, gracias que estoy consiguiendo hoy, o tengo más bien, gracias que yo tengo una pareja, y entonces, bueno, pareja. Pero digamos, si no pusiste allí específico qué tipo de pareja quieres, heterosexual. Entonces, en ese sentido sí es bueno poner como claridad, o sea, que sea muy claro, que como a Coquito, como que si un niño tú le lees eso, el niño te entienda qué es lo que quieres. O sea, un niño te puede servir incluso para decir, venga, usted me entendió qué es lo que estoy escribiendo aquí, sí, eso, así. Y ni siquiera esa claridad. Pero es escribirlo y claro, y escribir las acciones. Pero mientras te entrenas en eso, yo te diría, ponga el para qué. ¿Sí? El para qué quiero esto. Entonces el para qué sí va con el ser y va de profundidad, que te invita a un valor, te va a sumar paciencia, te va a sumar disciplina, organización, te va a jalar. Y te invito más bien a hacer una cosa más sencilla inicialmente, mientras aprendes más herramientas, y es hacer una cartelera. La puedes hacer en foamy amarillo o la puedes hacer en cartulina amarilla, uh-huh, y poner las imágenes de lo que, pon objetivos, eso sí, espirituales, pon mentales, o sea, como de actitud, de cosas que quieres ganar en ti, y pon los materiales y los pones en imágenes, neuroasocias imágenes, imagen que signifique eso, y la pones en una cartulina amarilla y la puedes rodear de lapicero rojo. El amarillo y el rojo, no es que eso te vaya a hacer el trabajo interior, nadie te lo va a hacer, te lo tienes que hacer tú, pero te ayuda.
Claro. Y bueno, tengo que terminar, digamos, el programa por tiempo, pero les dije también que muy pronto, el 1 de febrero, empieza un diplomado, del 1 de febrero al 30 de marzo, el diplomado Poder Mental Efectivo, ¿no, doctora? Claro, allí vamos a entrenar nuestra mente y a, sobre todo, quitar muchos programas y encontrarle sentido a la vida. ¿Quién soy? ¿A qué vine? ¿Qué talentos? ¿Propósito? Y materializar. Tener muchas herramientas de comunicación también, de liderazgo, de todo. Digamos que justo todo lo que estuvimos hablando, sí, el día de hoy. Abundantes. Claro, si ustedes lo desean y quieren tomar este diplomado, pues ahí están los teléfonos, 320-695-0342, 320-695-0053. Este diplomado va del 1 de febrero al 30 de marzo, son los miércoles y los jueves. Poder Mental Efectivo con la doctora Paula Giraldo y, por supuesto, con PMT Gerenciarte .com, que digamos que ahí también pueden adquirir información. De nuevo, gracias, doctora. Bueno, muchas gracias a ustedes y los dejo con una, simplemente una inquietud. Dirijan su mente. Ustedes son más que la mente. Dirijan su mente. Está en sus manos. Televidentes, gracias por habernos acompañado el día de hoy y espero que todo el 2017 estén con nosotros acompañándonos los martes y los jueves a las 11 de la mañana. Que tengan una feliz tarde.